Hola muchachada, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy nuevamente nos encontramos en un domingo, por lo tanto nos encontramos en un domingo terrorífico. Número 7. Hoy veremos uno de los juegos más tenebrosos en la época de los videojuegos. Esta historia cuenta que... Bueno, dejémonos de boludeadas. Hoy es... Domingo de gameplay de terror. Si bien lo había dejado un poco tirado, ahora volvemos a las andanzas porque sé que a ustedes les gusta mucho. Y hoy nos enfrentamos a Boogeyman. El que no se conoce a Boogeyman, también se lo conoce en Latinoamérica como el hombre de la bolsa. O en Argentina le dicen el cuco, o el coco, o el caqui, o el coco, Basile. Así que... coco, Basile. O sea, Basile coco nomás. ¿Por qué no vacila el coco? Bueno, como le decía, no sé cómo le dirán en tu país de mierda. Perdón que asuma que tu país es una mierda, pero... pero avísame ahí en los comentarios, o por ahí cada familia le dice una palabra, ¿viste? El caqui, el chuchi, el chachi. El coso con el que te asustan cuando sos chiquito, prácticamente. En eso se resumiría qué verga es Boogeyman. El coso con el que te asustan cuando sos chiquito. El hombre de la bolsa, que si no te dormís te va a venir a buscar el cuco, que si no te dormís te va a meter en la bolsa el hombre. Era como medio turbio, porque no me quiero dormir si sé que va a haber un hombre dando vuelta a ver si estoy dormido para meterme en una bolsa. O sea, no está bueno que me digas eso, porque me dan menos ganas de dormir. Estás logrando todo el efecto contrario al que... Ah, bueno, ya tiene una música muy... Lo saqué porque soy boludo. Claro, estás creando un efecto contrario al que querés crear, creo. Tiene una música bastante... ¿Cómo se llama? Cuando le das la bienvenida a alguien. Bastante... Bueno, una música que asusta. This game released early on sound. Headbutt... Ah, prácticamente creo que por el dibujo te dice ponete auriculares. Porque ni puta idea de inglés, ya saben. Bueno, una música bastante... No me sale la palabra, boludo, pero bueno. Ok, Boogeyman, nuevo juego, continúe. Opciones, bueno, nuevo juego. Dificultad, chill play, o sea, juego de niños, algo así. I am afraid of no Boogeyman. Medium, feeling brave. Hard, ¿no? Porque somos hard. Quiero saber qué significa boogie. Porque está bien, en castellano sabemos qué significa. Pero la puta madre, este autocorrector de mierda de Google que no te deja escribir nada. Boogie. No, pero no se escribe así. ¿Cómo se escribe? Boogie. Bogey. ¿Qué me pasa? Te pregunto, ¿qué me pasa? ¿No sabes? ¿Qué me pasa? ¿No sabes? ¿Qué me pasa? ¿No sabes? Ah, bogey. ¿Por qué me está costando tanto escribir boogie? ¿Mover el esqueleto? No, pará, yo lo que tengo que hacer es poner translate y poner boogie. Espera, ¿qué estoy escribiendo mal? Espectro. Boogie. Ah, boogie se escribe así. Boogie. Jugada de golf en la que se introduce la bola en el hoyo con un golpe de más sobre el total fijado por el palo. O sea que boogeyman significa jugada de golf en la que se introduce la bola en el hoyo con un golpe de más sobre el total fijado por el par. Hombre. Por el man que es hombre. Ok, el hombre jugada de golf en la que se introduce la bola en el hoyo con un golpe más sobre el total fijado por el par. Me encanta. Eso significa... Bueno, hombre espectro, supongo que significa. Vamos a ponerlo en hard. Don't blink. No sé qué significa don't blink, pero vamos a jugar en hard porque yo soy un tipo hard. Un tipo que va a por todo. A ver, ¿cómo le pongo pantalla completa a esta poronga F11? No me deja jugar así. Ahora vamos para atrás y para adelante. Perdón, problemas técnicos. Problemas técnicos. Ya lo dejamos con su gameplay. Ahí baila. Nuevo juego. Hard porque soy un picante. ¡Buenardo! Un picante de la P a la Z. Ok, quick tips. No dice: The Boogeyman has cuatro ways of the room. Que Boogeyman va a venir cuatro veces. No sé inglés, boludo. A la habitación. Escucha porque Vicum de Boogeyman. Bueno, creo que me dice algo así como que si Boogeyman es muy malo y puede aparecer en la puerta, en la ventana, en el ropero o en el vent. ¿Andás a saber qué es vent? No lo sé. Ok, ¿cómo voy a la página 2? Ojo. Ojo. Ya leí, hermano. Déjame pasar a la página 2, 3, 4, a la que haya que pasar. Uy, oh, se volvió a buguear esta poronga, Boogeyman de mierda. No pasa nada, vamos de nuevo. Acá siempre se puede volver a empezar. En difícil porque me la banco como no se la banca nadie en este mundo. Next. Next. Ah, tenía que dar en donde dice next. Claro, acá me está diciendo cómo jugar, cosa que yo me lo estoy perdiendo. Running low. Bueno, next. ¿Qué tan difícil puede ser? Ah, esto es como una visión en primera persona del cuco, ¿no? Del coco. Del hombre golpe que se da en el golf por primera vez y eso. El hombre golpe de golf. Hombre de golfman. Golpe de golfman. Yo no estoy caminando, no estoy haciendo nada, ¿eh? Como que si me muestran por dónde anda Boogeyman, el coco, el caco, el cocaine. No, el cocaine Montana. Ahí entra a tirarme bicho. Se mete en el ropero.
Click right button to continue. Dale, le toco el right button y continúe. Ok, noche 1. Ah, tengo los... Tengo el mouse invertido. If you listen to this, I sure hope you're not... ¿Qué? No sé cómo se juega esto, pero tengo el mouse invertido. O sea, si yo miro para arriba, mira para abajo. Si miro para abajo, mira para arriba. Si miro para allá. Quiero ver si puedo dar vuelta a eso. Ahí va. Ok, ahora sí lo tengo bien. Ok, ¿y cómo se supone que camino? El mouse. Ok, video. ¿Solo se juega con el mouse? ¿Y por qué con este hago como que si me agacho ahí? Ok. Sony 50. No sé con cuál prender la... Ah, batería sale picket automatic. Ok, creo que agarré baterías. Ok. ¿Qué dice esto? ¡Ay! ¿Y esa mano, amigo? ¡Amigo! ¿Y tengo que agarrar la batería cada vez que coso? Alicia, come on. You know we should Pero la concha de tu madre, o sea... Dad will get angry again. I'll stop being a baby now. Close your eyes and count to 10. Okay. Cierro mis ojos y cuento a 10. 3, oh no, va a pasar 4, algo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya está? ¿Y ese mono horrible? ¿Quién va a dejar ese mono horrible al lado de su mesita de luz donde duerme, boludo? A ver, agarramos la batería. Baterías que agarraste, tip. Busca a Boogeyman. No entiendo bien qué me dice y tampoco me deja moverme. Y no sé si no me deja moverme porque no es un juego en el que te muevas. O si no me deja moverme porque simplemente no sé jugar a este juego. Memory Box, son las 2 y 40 de la mañana. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué quiere, señor? Señor, señor. ¿A usted le parece estar asustándome así? ¿Qué? Ahí encontré otra batería. Entonces, no voy a usar la linterna y la voy a usar cuando venga Boogeyman. ¡Oh, oh, oh! ¡Había algo en la ventana! ¡Había algo en la ventana! ¡Boluda, boluda, boluda! ¡Ay! Casi me agarro un paro cardíaco. No entendí ni por qué perdí, ni entendí todo el juego, por decirlo de alguna manera. Porque no entiendo qué está pasando, boludo. Ok, con el clic 1 le das coso. Con el coso te acercás. Con el 3... Te mirás abajo de la cama. Press enter para pasar los récords. Ok, ok, ok. Era feo, Boogeyman, ¿eh? No entiendo bien qué hay que hacer en este juego. Y se acaba muy rápido la batería de esta poronga. ¿Y vos qué crees, bicho feo, horrible? Creo que tengo que esperar a Boogeyman y apuntarle con la linterna en la cara y decirle, escúchame, acá el que manda soy yo, papu. Hombre de la bolsa. Te haces el hombre jugada de golf. ¡Ah! ¡Te alumbré, forro de mierda! ¡Tomá! Vení, haceme algo, gato. ¡Ay! Amigo, ¿qué verga hacía abajo de la cama? Ese sí que no me lo esperaba ni a palo, boludo. No me esperaba ni a palazo que el bicho esté abajo de la cama. Ok, ok, entiendo. Entiendo para dónde apunta esta odisea. Y me voy a volver a enfrentar a... Ya estoy recagado, siento que hay cara por todo lado. If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you've... Dios, me da mucho miedo este bicho, en serio. ¿Por qué no prendes una luz o algo para dormir? Arriba, I left a flashlight under the bed. The only thing they're scared of. Ahora ni a palo me meto abajo de la cama a buscar otra batería. The bogeyman. He got my sister. No one will believe me. They won't believe you. Es que no entiendo cómo apareció abajo de la cama. Cerra el orto. Tengo un cartel de Minecraft. Soy tremendo topo igual. ¿Quieren que empiece una serie de Minecraft en mi canal secundario? Avísenme en los comentarios. Ok. Estoy súper callado. Son las 1 y 17 de la mañana. 1 y 23. ¿Qué? Hijo de puta. ¿Qué querés? ¡Déjame en paz, búho de mierda! Una de la mañana. Uf. Estamos bien. Ya son casi las dos.
Una noche nomás, una noche. Pasan a las 7, 8, estoy temblando, boludo. Pasan a las 7, 8 y ya estoy como quiero, papu. La concha de tu mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces? No. Necesito batería. Me va a asustar el pajero este. ¿Por qué no tengo más batería? Ahí va. Ok. Que venga nomás, le presentaremos batalla, no tenemos miedo. Dale, vení. Pedazo de gato. Pedazo de regato. Ok. Bueno. ¡Oh! ¡Dios! Ok, son las 3 de la mañana. Estamos bien, no pasa nada. ¿A dónde vas? Estoy sintiendo este juego, 3 de la mañana, dale. ¿Estamos bien? No voy a bajar a buscar baterías porque no las necesito. ¡Ah! ¡Hijo de mil puta! ¡Ah! Sama, ¿pero qué decide que aparezca abajo de la cama o no? O sea, si te dice, tiene que aparecer o en la ventana, o en el ropero, o en el ventilú, o en la concha de tu madre de la puerta, que aparezca en una de esos tres, si no te estás teniendo un problema de programación en tu juego, amigo. ¿Qué querés que te diga? Metete el hombre golf en donde te entre.